Bueno, me encuentro en la mansión de mi cosmeti, tú sabes, cumpliendo mi sueño, que sin querer cumplí otro, que me he quedado loca, porque realmente lo que me han hecho aquí ha sido maravilla. Y ya estoy cuadrando para hacerme otra recogida, porque esa es lo que tengo que hacer para estar aquí, hacer recogidas. Entonces, si hay que recoger, yo tengo bastante reguero aquí, así que me voy a meter aquí yo creo que 3 meses por lo menos. Lo único que me ha dolido un poquito es que no me dejaron meterme en la piscina, porque como estaba operada. Pero bueno, ya cuadré ya para la próxima, para estar antes de la operación aquí en la mansión, por lo menos una semana, para yo poder disfrutar de eso. Oye, las camas riquísimas, tienen un control que se corre para adelante y para atrás, lo máximo. Y lo mejor de todo, como hay muchachitas aquí para uno conversar y eso. Yo tengo unas cositas para vender y todo, porque sabes, cuando uno está en un lugar con muchas mujeres, uno aprovecha y vende. Y he vendido una cantidad de productos y de cosas. Mira, la comida es riquísima, nada de hervido en bandeja ni nada de eso como en Cuba. La comida todo riquísimo, como si fuera un restaurante y puedes pedir todo lo que se te antoje de comer. Dios mío, pero qué tecnología. En Cuba tenía que meter 10 almohadas aquí atrás. Por eso me decía que me inclinara. Ay, qué rico. Deja ver esto. Ah, esto para atrás. Esto para adelante. Esto para atrás. Esto para adelante. Ay, si mi hija coge esto, Dios mío. ¿Cómo va a usar? Mira cómo te levanta aquí los pies y todo. Ay, no, aquí una semana o 2 meses voy a estar yo aquí. Ay, qué rico. ¿Esto será para el televisor también? ¡Ay! ¡Wow! Esto es como un parque de diversiones. Voy a ver hasta dónde llego. ¿Esto me va a ahogar? Bueno, y ahora les voy a presentar a una persona que no me cae muy bien porque siempre me está regañando. Pero bueno, tengo que traerla aquí, no me queda más remedio. Ella se llama Aliani de la Cotera Jauregui. ¿Qué clase de nombre? Gracias, Cookie, gracias. Hola. Yo no tengo nada que ver con este personaje, yo soy diferente. Ay, que va, yo me voy, estoy para esto. Se fue. Bueno, no tengo nada que ver con ese personaje, pero gracias a ese personaje pude cumplir un sueño y es el de pasar a formar parte de la familia My Cosmetic Surgery. Estoy muy feliz, muy contenta por esta posibilidad que me han dado. Realmente estaba muy preocupada porque yo tenía ya una operación de Cuba de hace 11 años. Y entonces quería hacer el cambio, cambiar el implante. Y yo estaba acaba de llegar, yo decía, ay Dios mío, ¿ahora cómo hago? Pero bueno, contacté con My Cosmetic. Y me han ayudado muchísimo, estoy muy contenta. El proceso fue muy rápido. Yo soy una mujer que me gustan las cosas rápidas, no me gustan los rodeos porque eso me estresa. Y aquí todo fue, me llamaron, ahora te aviso, ya dale, el miércoles por la mañana, cuando de momento estaba en el salón, cuando me subieron en la camilla del salón, empecé a conversar con, creo que era el anestesista, que me dijo que era de Matanza, y de ahí para allá no me acuerdo más nada. Ya cuando abrí los ojos ya había terminado de resolver mi problema. ¿Qué clase de televisor, Dios mío? Se lleva la pared entera. Y este es de los que tú le pones, le habla por aquí. Una novela. ¿Habrá que decir el nombre? Ay, qué novela veo. Bueno, me voy a ver yo misma, ¿qué más da? Cookie la Mora. ¡Mírame ahí! Bueno, yo les recomiendo con los ojos cerrados a todas esas mujeres que quieren verse un poquito más lindas que vengan a My Cosmetic porque realmente uno se siente como en familia, se siente atendido. A mí me mandaban mensajes, la asistente del médico me mandaba mensajes a mi teléfono dándome todas las instrucciones, te dan papeles donde te explican todo lo que tienes que hacer. Como todo en la vida tienes que ser disciplinada, mientras más disciplinada sea mejor te va a salir la operación. Y no ha sido tan complicado como yo pensaba porque ya a los 2 días yo estaba normal, lo que no podía hacer peso y esas cosas, pero siempre que sigas las instrucciones todo te va a ir perfecto. Y aquí te puedes hacer de todo, te puedes hacer hasta 3 cosas en un día y ya sales de eso. Nada, si quieres ponerte buenota y hermosa y estar feliz contigo misma, pasa por la maquinita, la que te pone lo que te falta y lo que te sobra, te lo quita.
Un besito. Gracias a todos. Encantada y feliz de haber pasado por la maquinita. Y voy a seguir pasando porque la mansión esta yo la tengo que disfrutar una vez más.